lucha profesional. ¿Cómo les va, señores? Nosotros también los extrañamos. Bienvenidos una vez más, luego de una semana a la pantalla de Telefe. Un gran abrazo para toda la Argentina. Gracias por estar con nosotros. Bienvenido a toda la gente aquí en el público que está en nuestro estudio estadio, que la están pasando bomba. Vamos a comenzar con la dupla olímpica. Quiero un gran aplauso para mis compañeros Eduardo Uni y Osvaldo Príncipe. Muchas gracias, Leo. Muchas gracias a vos que nos estás mirando desde tu casa. Y gracias a todos los que vinieron aquí al estudio estadio de Telefe. Seguridad. Advertencia, Osvaldo. No hagas lo que vas a ver en la próxima hora, hora y media de programa. No podés copiarte de los luchadores porque ellos son profesionales. No te lastimes ni lastimes a nadie. Practica bajo el ojo idóneo de un profesor en institutos, academias, clubes. No lo hagas en tu casa, Osvaldo. Y además, amiguitos, recuerden que las matemáticas gobiernan el mundo. Porque si Vicente Viloni sigue perdiendo, como increíblemente ha pasado en las últimas fechas, resignará el primer puesto en la tabla de posiciones. Y si la masa continúa ganando, como viene pasando, se convertirá en el primero del campeonato. Y eso puede pasar en esta jornada. Una jornada fantástica que así presenta en el centro del ring el querido Leo Montero. Vamos a presentar entonces a uno de los ídolos de los niños. Abandonado en la selva amazónica, adoptado por una manada de pumas salvajes. La leyenda, la crónica cuenta que sus manos se convirtieron en garras para arañar la gloria en este campeonato de lucha profesional. En busca del cinturón de campeón de campeones y de la mancuerna dorada, cada vez más cerca de la punta, llega el hombre gato Felino. Con velocidad, con fuerza, con el aliento y el aplauso de todo el público, ingresa Felino. Y esta es su ficha técnica. Nadie sabe dónde nació. Mide 1,92 m, pesa 92 kilogramos. Un ataque favorito para Felino. La distracción con mortal hacia atrás. Felino, Felino. ¡Esa! Ahora se va calentando la cosa y me gusta más. Está Felino en el ring para nuestra primera lucha. Y quería yo que el aliento fuera bien, pero bien arriba. Porque deberá enfrentar al hombre que se embadurna en aceite para escaparle a los rivales. Al campeón de la lucha turca. A este ser desagradable que siempre está acompañado de Carnachane y de Amundamon. Ya saben de quién estoy hablando. Recibe el público como ustedes quieran. ¡Al resbaloso Utur Habibi! Utur Habibi, el resbaloso. Utur Habibi, el resbaloso. Se hunde con aceite. Servido desde los cuatro costados del estudio estadio. Ingresa el campeón del clip final de Estambul, de Turquía, Utur Habibi, que hoy quiere desafiar y vencer a Felino. ¡Vamos con su pincha, Baldo! Aquí está Utur. Nacido en Estambul, 1,82m, 99 kilogramos. Y en ataque favorito para Utur Habibi, el abrazo de oso. Árbitro de la contienda del Dr. Jamaica, dando indicaciones a los dos lados, al centro del ring llama y esto empieza así. Pero arriba, esquivando rápidamente, pero no se le escapa al turco el Felino. Rápido, pero lento. Lo va a hacer sufrir Utur Habibi. Le tira así con cabezazo al frontal, sus 99 kilogramos. Lo levanta ahora, cuidado, lo toma de la cabeza, lo muestra al público desafiante, un candado, lo saca ahora, lo tira hacia adelante. Así se mueve el campeón turco, se va arriba ahora la soga, le aplasta el pecho al Felino que queda en un rincón. Cuidado con la nuca también y la soga. Pocas veces le dolió tanto a Felino de salida una lucha como esta. Muy, pero muy agresivo ha llegado Utur. Se lo lleva Ricón, rápidamente Felino lo esquiva con la mortal hacia atrás y ahora sí
con una tijera, se va arriba, otra más, la tijera voladora. Ese es el gol para Felino, así se lo lleva, tres tijeras sucesivas, Camavito. Lo marea y no lo ve, no lo ve, no lo ve el turno. Vamos uno, vamos uno. ¿Qué vamos, pasa? Uno, vamos uno, vamos, la cuenta Camarca. No, no, no. Usted no encontró hasta dos. Usted tenía que haber contado tres, Camacha. Se juntaron todos. Amundamón, Karnak Chen y un Jamaica que no ve absolutamente nada sobre el ring. Los tira en el centro. Ahí está Karnak Chen ahora aplicando golpes al pecho y al estómago. Lo tiene Amun. Lo levanta del brazo Amundamón. Se lo va a llevar. Lo lleva al rincón. Otra vez se acomoda en la tercera, pero no pudo, no pudo esquivar y lo banca ahora Karnak Chen. Este es Karnak Chen, uno de los luchadores más rudos y más salvajes del mundo. Tiene que haber alguien que ingrese para sacar de esta situación a Felino. Tenemos que, por favor, los demás luchadores no pueden meterse. No se pueden meter y lo siguen castigando uno y otro con patadas y golpes. Es terrible la demolición. Viene Ophidius, atención. Ingresa Ophidius. Sí, señor. Sí, señor. Ingresa en justicia. Lo toma de la cabeza. Mata la voladora también a Mundamón. Ahí está en el rincón ahora. Esto se empareja. Se emparejan las sanciones. Cuidado. Lo tiran, lo tiran. Y esto se mueve rápido. Se mueve rapidísimo. Vienen y van todos contra todos. Está picando Ophidius. Está picando Ophidius. Atención. Atención. Hay dos focos ahora para observar. Ahí tenemos en el centro a Mundamón. Cuidado, cuidado. Lo tienen, lo tienen, lo tienen ahí. Un golpe al esternón que lo parte al medio. El cacique Mundamón está dando con todo. El viejo guerrero faraón, observen. Con codazo al pecho rompió la respiración del hombre serpiente. Lo vemos a Karnak Chen manipulando también la máscara. No puede sacarle la máscara. No puede sacarle la máscara a Felino. Ahí está. Abrazo de oso. Cae también. Cae. Está mal. Está mal Ophidius. Son muchos brazos, mucha fuerza. ¡No! 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 ¡Terrible! Hueso frontal contra hueso frontal. Observen desorbitados los ojos del hombre serpiente. Ophidius está mal. ¿Qué hacen? ¿Qué están haciendo? Se van ahí, preparan una puesta de espalda y va Mundamón arriba, Mundamón arriba. ¿Qué hace? ¡Que hace Uthur vive arriba! ¡Sí! ¡Ganó Uthur! ¡Ganó Uthur! ¡Ganó Uthur! ¡A Mundamón, Karnak Chen y Uthur! Tres hombres desagradables. Tres hombres que no merecen llamarse luchadores profesionales. Ingresaron al ring para vencer al hombre gato. No podían con él. Tuvo que meterse Ophidius. Pero era mucha la fuerza, mucha la oposición, Osvaldo. Señoras y señores, les dijimos una jornada de excepción en donde la tabla de posiciones, mi querido director, sea interesante. Ya mismo vivirla, compartirla, porque hoy será un día fantástico. Primer puesto, Vicente Viloni, 29 puntos. Se viene la masa, segundo con 26. Tercero, Brian Sánchez, el delivery boy, 25. Perdió una gran chance Felino, que sigue cuarto con 23. Vamos con el quinto puesto y lo vemos al escocés McFloyd con 23. Se viene el teniente Murphy, sexto con 22. Ophidius, séptimo, 21. Y no puedo creerlo, octavo, Mario Morán, el colectivero con 20. ¿Están listos para más acción? Correcto, entonces, vamos a recibir a este hombre que se inscribió a último momento, que parece ser agente encubierto, el agente secreto. No sabemos si todavía sigue los pasos del teniente Murphy, su archienemigo, o si quiere ganar el cinturón de campeón de campeones y la mancuerna dorada. Lo cierto, señores, es que se presenta una vez más en 100% lucha el agente secreto, Ron Daxa. Ron Daxa. Laterales. Transmite por medio de tecnología de última generación. Ron Dodson, el agente secreto de los Estados Unidos. Nació en Los Ángeles. Mide 1,82 m, pesa 95 kilogramos. Y un ataque favorito, la llave secreta. Se va a enfrentar a uno de los luchadores más desagradables del torneo. El hombre del espejo retrovisor.
El hombre que pelea en las calles de Buenos Aires. El hombre que trata mal a las ancianas y les dice, ¡bájese del colectivo! Está acostumbrado a pelear de frente y de espalda. Estamos listos para recibir con sus secuaces compañeros en la tribuna, una vez más, al colectivero Mario Morán. ¿Con qué boleto venís, Mario Morán? ¿Con qué boleto venís? Recibe el abrazo de sus compañeros. Se saca los anteojos oscuros y le grita atrás, atrás a todos los chicos. Mario Morán, camisa celeste, corbata azul y más características tomando. Aquí está la vergüenza de Barracas. Metro 75, 85 kilogramos. Y en ataque favorito para el colectivero, la palanca al piso. Juez de esta lucha, si es que merece llamarse juez, el árbitro, el profesor Van Gogh. Y no me mire así, Van Gogh, llame a los luchadores al centro y esto empieza. Indignó con una reverencia obsecuente Morán sobre la máxima autoridad. Castigando ahora la espalda de Ron Dawson. Ron Dawson que entró mal. El golpe de Morán. Castigando ahora la espalda. Le pisa la mano fuertemente. Eso no lo haga, Morán. De entrada nomás rompió dos uñas de la gente Morán con ese pisotón arcero. Se va para un sube y baja. Lo tira a un rincón. Está golpeado. Está sentido. Le duelen los golpes. Siente los golpes de Morán en la gente Ron Dawson. Le duele mucho la mano derecha. El pisotón en frío de Morán que trabaja sobre las orejas de Dawson. ¡Sí, señor! ¡Una tijera! ¡Así, así, así! ¡Demuestre sus conocimientos, Dawson! Lleva ahora a un rincón, pero lleva una guillotina. Toma de cabeza, lo tira hacia adelante. ¡Se va arriba ahora con Dawson! ¡Hacia atrás! ¡Correcto! ¡Perfecto ese lance! ¡Duro castigo para Morán! ¡Sentido el colectivero! ¡Le falla, le falla, le falla! ¡Le falla la crapodina Morán! Por poco se iba arriba de la mesa del jurado. Está tocando la soga, dice. Está tocando la soga, dice Van Gogh. Atención, atención, Dawson. No puede atacar. No, no, tampoco puede pegar desde afuera, Morán. Así, aprovechando la caballerosidad del adversario, le pisa la tetilla. Quiere ahorcarlo, Morán. Salga, salga de ahí, que está tocando la cuerda. Durísima, cambiante. Viene y va. Vamos a ver cómo rompen el manejo estratégico. Le rompe la cabeza, le rompe la nuca, cae mal. Cae mal, atención. Queda sentido después de ese punzón que aplica Morán. En la tercera salta y ahora codazo en la nuca para levantar. Entra un taxi, otra vez, otra vez. Momento, momento, señor, momento, Van Gogh, momento. Otra vez interrumpimos, por favor. Se baja el taxista, entra con taxi todo. No, señor. ¡Entró Torresi! ¡No puede entrar Torresi así como así! ¡Jorge Torresi, el taxista! ¡La lucha del asfalto! ¡Todos contra el colectivero! ¡Le están dando duro a Morán! ¡El camino hace justicia! ¡Se va arriba! ¡Lo tiene uno! ¡Lo tiene dos! ¡Cuente Van Gogh! ¡Cuente Van Gogh! ¡Tres, tres, tres, tres! ¡Cuente, cuente, sí! ¡Tuvo que entrar el taxista Torresi! Tuvo que definirse de esta manera después de la complicidad de Van Gogh junto a Morán. Gracias al taxista se pudo llevar la victoria. Es muy difícil a esta hora encontrar una bandera de taxi libre. Apareció el taxista Jorge Torresi. El RIN es un escándalo, es un escándalo esto. Le sacaron, por favor, la victoria a Morán. ¿Qué quiere decir Morán? Le pedimos micrófono, por favor, si Leo nos puede ayudar. ¿Qué quiere Morán? ¿Vos no te cansó con el domingo? ¿Eh? Y a vos, te desafío para el domingo. Desafía a Morán para el domingo. Ha ganado. ¡Guapo, vení! ¡Ay, desafío! Acepta para Torresi. El próximo domingo, Leo. Acepta Torresi. El taxista acepta. El tercera. Próximo domingo la tercera entonces. La primera perdió Torresi. La segunda empataron. Y vamos a ver qué sucede el próximo domingo. Terrible duelo verbal entre el colectivero y el taxista. Se viene la batalla. Por favor, que los colectiveros se los lleven a Morán.
¡Qué seguridad le tira el taxista! ¡Esto no es una avenida para pelear como cualquier cosa! ¡Haga algo, Montero! ¡Haga algo! ¡Váyase, Morán! ¡Retírese del estudio Estadio de Telefe! ¡Una vez que ustedes los malvados pierden contra dos! ¡Bien, bien el taxista en entrar a salvar a Ron Dodgson! ¡El aplauso para el taxista! ¡Muy bien, señores! Una vez que la gente, que los luchadores que hacen las cosas bien. Vamos a presentar al ídolo del campo argentino, corajudo y malambeador. El hombre que con su rebenque y las boleadoras da el golpe de gracia sobre sus rivales, zapateando. Me gusta esta parte donde digo, zapateando sobre sus rivales. Estamos listos para recibir con poncho y todo al gaucho argentino, Fulgencio Mejía. Fulgencio Mejía, es mía, Fulgencio Mejía, gran luchador. Con el malambo, las boleadoras, su poncho rojo, Fulgencio Mejía. Aquí está el ídolo de Pichanal del norte argentino, metro 80, 87 kilogramos. Y en ataque favorito, el rodillazo a la cintura. Aquí está el gaucho de Carlos Paz, el dios de la peperina, haciendo gala al folclore argentino. Como se dará cuenta, don Fulgencio, voy a hinchar por usted. Con poncho y todo voy a presentar. Cuidado, chicos, saquen las manos de los pasillos. No doy muy serio así, ¿no es cierto? Un grupo ecologista lo rescató de un circo. De niño fue abandonado y fue criado en la jaula de los monos. Todavía no pudieron humanizarlo. De hecho, va a llegar enjaulado y con sus dos cuidadores. Estamos listos para recibir al temible hombre simio, Kubo. Y las condiciones de seguridad están dadas. Aléjense de los pasillos. Allí lo tenemos, en su jaula, custodiado como siempre por especialistas veterinarios. El hombre mono, el hombre encontrado en la ciudad de Araruama, Brasil, encontrado en un circo abandonado, se crió con los moros y hoy está aquí para demostrar cómo combate, para demostrar cómo lucha, como el hombre simio. Su certificado dice, lugar de nacimiento desconocido, metro 75, 72 kilogramos. Y en ataque favorito, la famosa llave mandril. Pues de la contienda, el profesor Van Gogh, dando indicaciones a los dos rincones. Llama al centro del ring y esto comienza. Rápidamente se mueve el mono, rápidamente castiga las costillas con un rodillazo y le tiene una palanca al codo a Fulgencio. También le devuelve Fulgencio, ¡sí señor! Duro el gaucho salteño, reaccionó rápido el mandril, que así como en los árboles, ¡va arriba! ¡Con patada voladora! Trabajó sobre el hueso blando del tabique. Dolor terrible en la nariz del gaucho salteño, que no encuentra oxígeno, que no puede respirar. Se lastima la nariz, pero continúa. Castiga abajo ahora. Lo tiene de atrás. Lo toma ahora en candado invertido. Se lo lleva arriba para una torre. Atención, lo tira hacia atrás y cae los riñones. Lo golpea. Terrible el gaucho. Vamos, que cuenta. Vamos, Van Gogh. Mire, Van Gogh. Van Gogh tiene que contar, señor. Tiene que contar. Y el gaucho que le reclama. Y el mono artero trabaja sobre la columna de Fulgencio Mejía. Se viene Kubo con un trabajo de demolición. Lo tira hacia atrás, golpea la nuca. Allí está Kubo, castigando ahora la espalda. Lo tiene de la cabeza. ¿A dónde lo va a llevar? Lo toma hacia atrás, se lo lleva hacia el costado, lo para en la soga. ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Se va hacia el otro costado. Observemos esto, lo saca de ring con una patada voladora. ¡Terrible! Muy sentido el gaucho fuera del ring. ¿Qué hace? ¿Qué hace Kubo? ¿Un paraguas? No, señor. Castiga con el paraguas. No, señor. No puede utilizar elementos y menos de la gente. Le está torciendo el paraguas en el cuello. Así no. Le saca el paraguas a la señora. La señora indignada. No, señor. Terrible. El castigo del paraguas. Domina voluntad, Kubo. No se recupera el gaucho salteño. Por favor, producción, devuélvanle el elemento a la señora. Se lo lleva ahora para un slam.
lo tiene ahí Kumo. Van Gogh, usted es cómplice, Van Gogh. Usted es cómplice, patada voladora, Van Gogh. Lo tira hacia arriba, va a contar o no. Dos, tres, 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 cuéntase. Increíble lo que acabamos de ver. La fuerza de mal a disposición del mal. Kumo y Van Gogh en combinación batieron al gancho. El simio es más inteligente de lo que creemos. Le pega la patada hacia atrás. Van Gogh cae arriba del gaucho y la apuesta de espalda. Inconcebible. Colabora hasta para contar el juez Van Gogh. Nunca visto, Baldo. Ese simio es más astuto y más pillo de lo que creemos. Ojo las posiciones que también Kumo no solo busca banana, sino también busca la punta. Vamos a comenzar a presentar a los luchadores de la lucha de padrinos y vamos a comenzar con alegría, con las manitos arriba, porque llega Sebastián Acuña, el líder de la banda Pio Verde, que sigue probando suerte en el cuadrilátero y que con sus colores y su alegría le lleva un poco de alegría, valga la redundancia, a todo este lindo público que está aquí en el estudio estadio de Telefe. Señores, momento de bailanta y la mano de todos los pibes arriba, Cuni, Príncipe, todos, 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 porque llega Rulo Verde. Rulo Verde te da para que tengas. Rulo Verde te baja el comedor. Rulo Verde. Y las chicas abren cancha, le abren paso para que este hombre, que en la bailanta no le fue bien, pueda lograr el triunfo, el éxito, arriba del escenario encorvado. Esto es 100% lucha y este, Rulo Verde. Santa Fecino, 1,92 m, 122 kilogramos. Para Rulo, en su ataque favorito, el tirante japonés. En el rincón de Rulo Verde, from New York City, el aplauso para Hip Hop Man. Bienvenidos a Hip Hop. Welcome. Señores, ¿quién enfrentará a Rulo Verde hoy? No merece nuestro respeto. Traidor, desagradable, malvado. Todavía está prófugo de su batallón. Debe regresar a los Estados Unidos con el cinturón de campeón de campeones y la mancuerna dorada para tener mínimas chances de volver a entrar a su país. Ya saben de quién hablo. Llega a 100% lucha el desertor, el teniente Murphy. Look out on Sir Murphy. You fight from the U.S. Army. Because of your action, you lose each and every one. No lleva insignia, tampoco galones. Todos los honores los ha perdido. Fue desertor y ese fue su merecido. Lo expulsaron y de la única manera que puede volver victorioso a su país es con el cinturón de campeón de campeones y la mancuerna, como decía Leo. Perdón, Eduardo, me dice el teniente Murphy que quiere decir unas palabras, como siempre, antes de la ficha técnica de Osvaldo. Sí, show me. I tell you before that with my teammate, Mac Floyd, he's a real warrior. Les dije anteriormente que con mi compañero Mac Floyd, esto es una verdadera guerra. And I am a killer machine. And together, we are an earthquake today. Y yo soy una máquina de matar y juntos hoy vamos a eliminar a quien se nos ponga enfrente. Por supuesto, y como no podía ser de otra manera, en el rincón del desertor Murphy, su padrino es el escocés Mac Floyd. Y en el centro del ring, el profesor Van Gogh, que saluda e invita a los rincones. Para empezar la lucha, vamos de esta manera. Será dificilísima para Rulo anular la fiereza del teniente que parece alimentado por la maldición McFloyd. Lo levanta hacia atrás, vuela casi 2 metros y cae de espalda. Se lo lleva ahora contra la soga, lo lleva arriba, le pasa, lo toma del brazo y lo saca Rulo Verde.
vivado por sus chicas. Reacciona Rulo, terrible patada al mentón de McFlurry. La patada de caballo a la cara. No la pudo resistir el soldado. Y ahora con palanca al brazo va arriba en esta lucha el bailantero. Lo toma ahora de la pierna, lo lleva hacia atrás, lo vuelca y cae mal. Dolorido, no resiste hoy los golpes del bailantero. Durísima, sentida la lucha. No parece ser por la victoria o la derrota. Parece ser por la vida o por la muerte. Pero lleva ahora, pero lo engancha en un abanico. Lo tira hacia adelante con las piernas y ahora lo tira contra la soga. Con una patada lo espera de manera guillotina. Y ahora sí, ¿qué está contando Van Gogh si se cayó nada más? Va a trabajar sobre la cabellera de Rulo. Ahí está la destrucción del soldado chino. Y entró McFlurry. La basura de Aberdeen está en el ring. No puede entrar. McFlurry, salga del cuadrilátero. Salga del cuadrilátero. Se lo lleva hacia atrás. ¿Qué hace? Le hace el pase. ¿Qué hace? ¿Qué hace? Lo tira y le castiga y le duelen los riñones al bailantero. Terrible patada al bajo vientre. Observen. Van a trabajar sobre los ligamentos del bailantero, que grita, que sufre y pide ayuda. Doble palanca, sí. Entra desde arriba como cayendo del cielo. Así es, como un milagro. Lo entra a salvar. Y pues ven, ahora sí, una tijera voladora. Doble abanico, palanca, abrazo. Lo tiene McFlurry, castigando también en el rincón. Lo vemos a Rulo Verde. La música se encuentra. Gran trabajo del hip-hopero. Lo dijo Uni, la música se encuentra. El hip hop y la bailanta le están dando duro a los villanos. Se están dando como nunca hemos visto, con potencia. Ahí están los dos en la tercera. Lo va a buscar Rulo, lo toma en candado invertido. Atención, lo lleva hacia atrás y cae. Castigando mientras tanto el hip hop, pero ahí está el rincón. Castigando a Rulo, lo va a ir a buscar al escocés ahora. Vamos con el candado invertido, un estante y se lo lleva. ¡Imbatible Rulo! ¡Un monumento a la guapesa! ¡Nos entrega el teniente! ¡Viene y va a la lucha! ¡Durísimo combate! ¡De los más duros del año en el ring de Telefe! ¡Lo carga en el hombro! ¡Lo tiene! ¡Otra vez se lo va a pasar! ¡Lo toma ahora! ¡Candado a la cabeza! ¡Lo tienen como un canelón largo! ¡Y lo tira! ¡Lo baja! ¡Lo mata! ¡La destrucción del canelón! ¡Una toma que en el desierto en plena guerra! ¡El teniente aprendió! ¡La sufre Rulo! ¡Está sentido el bailantero de Santa Fe! ¡Con el hombro al medio del estómago! ¡Está contando Van Gogh! ¡Se levanta! ¡Está esperando hip hop en el rincón! ¡Son dos! ¡Tiene que entrar hip hop! ¡Tiene que entrar hip hop! ¡Hay que poner las cosas en su lugar de nuevo, Van Gogh! ¡Se los llevan a la soga! ¡Lo toman los dos! ¡Para una doble japonesa! ¡Sí, señor! ¡Desde arriba lo cae! ¡Cae mal como un trapo de hip hop! ¡Sentido! ¡Le falta el aire a Rulo! ¡Guapea! ¡Sin embargo, se levanta el gigante de Santa Fe! ¡La tribuna le da el último esfuerzo a Rulo, que no se da por vencido! ¡Lo saca del ring! ¡Lo saca del ring! ¡Se van los dos! ¡Atención! ¡Cuidado ahí! ¡Cuidado ahí! ¡Castigando! ¡Le golpea la cara! ¡Le golpea la cara! ¡Queda mal! ¡Queda tendido en el piso! ¡Pero entra! ¡Entra el chico de Nueva York! ¡Una tijera invertida que no le sale porque lo agarra en candado! ¡Lo tira y le da la cara contra la lona! ¡No se recupera, Rulo! ¡Ahí va Murphy! ¡Observen! ¡Terrible! ¡Le dio con la cadera en la cara! ¡Y comienza la destrucción! ¡McFlurry sobre el hip-hopero de New York! ¡Arriba y abajo! ¡Arriba y abajo! ¡Seguimos toda la asistencia! ¡Castigando uno y otro! ¡Uno y otro! ¡Ahí está! ¡Lo tiene McFlurry! ¡Hay ventaja! ¡Hay ventaja física! ¡Lo tienen al hip-hopero! ¡Ahí está! ¡Lo toman ahora! ¿Qué le van a hacer, por favor? ¡Déjenlo al chico! ¡Solamente vino como padrino! ¡Se va arriba! ¡Lo tira! ¡Lo derriban! ¡Y cae! ¡Cae! ¡Cae más! Así en Aberdeen, en las cantinas de Escocia, McFlurry castigaba a los parroquianos inconscientes. Está tendido Rulo. Atención, atención. No, no le van a tirar al chico a Rulo, no. Terrible caída del hip-hopero. Se lo tiraron a Rulo. Está contando Van Gogh. Cayó mal el hip-hop. Cayó mal el hip-hop, que queda tendido. Ahí lo tienen. Lo toma Rulo. Cuidado, la mesa no. En la mesa no. Castiga de cualquier manera. Castiga con todo. Con todo, señores. Así no. Ha sido, mis amigos, una demolición terrible lo de McFlurry. Terrible lo de McFlurry. Rompieron la mesa con el teniente.
Los dos quedan tendidos, los dos quedan mal. ¡Médico! Estamos pidiendo médico. ¡Médico! Sí, señor. Esa es la asistencia. ¡Le levanta la mano, Bandol! ¡Médico! ¡Le levanta la mano, Teniente Mafia, al padrino! ¡Camilla! ¡Camilla! Terrible definición, mis amigos. Consternados, Osvaldo. Observamos al médico cómo está atendiendo a los dos golpeados. Los dos quedaron mal. Le tiraron a Kip Kop arriba de Lulo. Los está recuperando. Allí el médico los levanta. Golpeados muy mal. Cayeron muy mal desde arriba. El médico tratando de sacar a los dos. Vamos, por favor, con la repetición, señor director. Vamos a observar mientras se retira Rulo Verde con el doctor Kaplan. Se lo lleva con el saludo, el aplauso y el vitoreo de todo el estudio estadio de Telefe. Ahí está la repetición. Lo tira sobre la mesa. Lo quiere partir con mesa y todo Murphy. Lo tira, sube hacia el ring. Y ahí sí, en un salto, parte la mesa y lo parte al bailantero. Quedó de esa manera tendido. Se lo llevó el médico. Y también, muy mal, maltrecho, el chico de Nueva York. Me pregunto, y les pregunto, después del castigo que hoy Rulo recibió, ¿qué luchador volveremos a ver en la próxima fecha? No encuentro yo respuesta. Quizás la tenga en el centro del ring, Leo Montero. Yo tampoco tengo respuesta, señores. No hay caso con el Desertor y con McFloyd. Estamos condenados a soportarlos durante todo el campeonato de lucha profesional. Lamentablemente. ¡La gente está bien igual! ¡Sí! ¡Perfecto, entonces! ¡Vamos con más acción ya mismo! Vamos a presentar al campeón de la lucha medieval. ¡Llega un romántico! ¡Es el momento de recibir a Sir Peter Lawrence! Brazo en alto, eleva la espada de la victoria. Su compañera inseparable, aquella que vio las miles de guerras y batallas donde Peter Lawrence la esgrimió como un caballero medieval. Nacido en Londres, 1,89 m, 110 kilogramos. Y en ataque favorito para el caballero inglés, el Headlock. Bienvenido el caballero medieval, que deberá enfrentarse ahora a un hombre de su talla. Bienvenido, amigo, bienvenido, maestro. Será una lucha realmente tremenda. Está escalando en la tabla de posiciones. Su peso, su altura y sus músculos lo definen como uno de los luchadores más potentes del mundo y, por ende, de nuestro campeonato de lucha profesional. Están listos para recibir al hombre de Costa Rica. Llega con su máscara y capa negra, la masa. La masa, mira lo que te pasa, la masa te agarra. Se autodefine como el número uno. La masa Sosa, el número uno, dice el cartel. La masa que avanza por el pasillo con potencia, con velocidad. La gente, algunos lo aclaman, otros lo abuchean. La masa en lo que promete un combate excepcional, Osvaldo. Nació en San José de Costa Rica y, como saben, nunca tomó leche. 2 metros 1 de altura, 130 kilogramos. Y en ataque favorito, el mandoble descendente. Y ingresa al cuadrilátero el árbitro, el profesor Cornadi. Ahí está la masa gritando: ¡soy el número uno! Así se mueve la masa. Este hombre de San José de Costa Rica. La masa, vamos al centro, que esto empieza. Esto empieza, la masa. No me amenace, vamos. Hay 240 kilos sobre el ring y hay casi 4 metros de altura. ¡Gigante contra gigante! Pocos luchadores tienen la técnica de Sir Peter Lawrence. ¡Se juega la gran carta el caballero inglés! ¡Golpe terrible! ¡La guillotina de la masa! ¡Lo derriba Peter Lawrence! Va a trabajar sobre el cuello del inglés. Busca asfixiar la masa, sigue la escena. Lo tira como si pesara 15 kilos. Así trabaja la masa. Ahora le castiga la espalda con el lumbar. Eva arriba.
¡No, no le puede sacar la máscara! ¡No! ¡Este es un duelo de enmascarados! ¡Y es parte del honor del enmascarado! ¡No, señor! ¡No puede hacer eso! ¡Bien Cornadis! ¡El aplauso para nuestro árbitro! ¡Bien Cornadis! ¡Puso su físico! ¡Frenando a la masa en esta acción sucia! ¡Otra vez! Se encuentran en el centro del cuadrilátero. Ahí está. Con prueba de la fuerza de brazos. Castigando ahora al pecho con el hombro. Lo tira hacia atrás. No lo puede tirar todavía. Pitelones a la masa. Lo castiga al pecho. Uno, dos, tres. Golpes. Se lo lleva con los brazos. Lona para la masa. Le cuesta levantarse al gigante de Costa Rica. Nunca vimos recibir semejante castigo. La masa nunca cobró de esa manera. Pega con el codo. Quiere liberarse. Quiere liberarse. Peter Lawrence, atención, cuidado. Cuidado, cuidado. Ahora se va contra la soga. Toma carrera. Le quiere dar. Pero rápidamente se mueve Peter Lawrence. Que castiga el pecho. Allí lo toma del brazo. Lo va a tirar hacia el rincón. Se va ahora Peter para hacerle lo mismo. Sí, señor. Castigando. Buen trabajo del caballero inglés. ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Con la suela de su zapatilla en la mandíbula de la base! Observamos la elongación a pesar de ser un hombre grandote, de músculo grande. ¡Buena elongación de Peter Lawrence! ¡Fíjense! ¡Fíjense la fuerza de la masa que castiga abajo y le saca la pierna! ¡Ahora se viene la masa! ¡Está irritado la masa como pocas veces! ¡Han tocado el honor del gigante de Costa Rica! ¡Lo tira la masa! ¡Lo tira! ¡Se desliza por debajo del ring! ¡Se van abajo! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Ahí ayúdelo! ¡Ayúdelo a subir! ¡Ayúdelo a subir! ¡No lo saquen ni lo toquen, por favor! ¡Abrazo! ¡No, Horacito, no! ¡Horacio no puede participar de esto! ¡Por favor, saquen al chico! ¡Por favor, sáquenlo al chico! ¡Ahí está la masa! No, ¡se lo sacan Horacito, de encima! No. ¡Por favor, Horacio! ¡No te metas con esta gente! ¡Fíjense! ¡No, cobarde! ¡La envergadura de la masa! ¿Qué va a hacer? ¡Lo mete en el tacho de basura y lo tira! ¡No, señor! ¡Cobarde! 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 ¡No, señor! ¡Se aprovechó de la diferencia física! ¡Atiéndanlo, Horacio, por favor, el médico! ¡Horacito, 15 años en Telefe! ¡Por favor! Se encuentran en el centro del cuadrilátero. Lo toma ahora. Lo tira hacia atrás de la cintura. ¡Vamos, que cuesta el palo! ¡Vamos, la cuenta uno! ¡Vamos, dos, dos, dos! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Busca aire la masa! ¡No está bien el de Costa Rica! Le pide Peter Lawrence que cuente más rápido a Cornadis. Vamos, Cornadis, con atención. Usted es un árbitro correcto. Se encuentran los dos otra vez en el centro del ring. Ahí está. Le quiere tomar la cabeza, candado invertido. Se lo lleva como una furca. Se lo lleva ahí. Se lo lleva al rincón. Vamos a ver qué hace la masa. Lo toma de la cabeza. Lo tira hacia el centro del cuadrilátero. Se preocupa más por su traje y su rodillera, la masa. Preocúpese por la lucha. ¡Terrible! ¡Entró el mandoble descendente! ¡El mandoble! ¡El golpe que repercute en el bulbo raquídeo! ¡Y se tiró! ¡Terrible! ¡Toma puntería! ¡Toma puntería y cayó! ¡Vamos! ¡Uno, dos, tres, contó! ¡Uno, dos, tres, contó! ¡Rápido, la masa! ¡Vamos arriba! ¡Ganó la masa, mis amigos! ¡Bajó el descendente en el centro de la cabeza de Sir Peter Lawrence! ¡Estallido en el bulbo raquídeo! ¡Y cuando esto pasa, se acaban las palabras! El golpe en la cabeza desconcertó a Peter Lawrence. Vamos con esta repetición. Miren cómo lo mete a nuestro colaborador Horacio adentro del tacho. Lo tira, cae con auricular, con sus elementos de trabajo. El médico debe atenderlo. El médico debe sacar a uno de nuestros colaboradores, cuando en realidad tiene que trabajar para velar por la salud de los luchadores. Nunca sufrió tanto la masa. Sufrido candidato al primer puesto de la tabla. Se los dijimos cuando pensaba el programa. ¡Al fuego! ¡Rojo vivo en el recinto! ¡El hombre de Córdoba! ¡Cuidado, chicos, en los pasillos! ¡Quiten las manos de ahí! ¡Atención, madres! ¡Silencio, por favor! ¡Llega a 100% lucha! ¡El hombre perro! ¡Rottweiler! ¡El hombre perro! ¡Un can sin igual! ¡El luchador más rabioso! ¡Como siempre! ¡Agradecemos a la clínica donde se encuentra internado! ¡Agradecemos al cuerpo médico que le permite salir! ¡Allí está! ¡Rottweiler! ¡Loco! ¡El hombre
Absolutamente no. Nacido en Córdoba. 1,88m, 112 kilogramos. Y el ataque favorito, el quiebre de torso del rival. Por favor, lejos de mí. Lejos de mí. Átenlo, enfermeros, por favor. No lo suelten, que todavía estoy arriba del ring. Por favor. Perfecto, señores. Rottweiler se enfrentará. Ya escucho el rugir de su moto. Con la guitarra colgada en la espalda. La melena al viento. Llega el ídolo de Villa Urquiza. El hombre al que idolatran Pergolini. La del swing, los ratones paranoicos. Y todo el rock and roll argentino. ¡Ron, ron, ron! ¡Llega el rockero Vicente! Puntero en la tabla del campeonato de campeones de 100% lucha. Vicente Viloni con su moto, con su guitarra, con su melena se hace presente y recibe el saludo de todo el estudio estadio de Telefe. Vicente Viloni, su ficha técnica. Hijo de Villa Urquiza. 1,82m, 92 kilogramos. En ataque favorito para Viloni, la palanca de Aguasán. Saluda a Viloni a los cuatro costados, a todas las tribunas. El árbitro, el justo, el profesor Cornadi. Atención, si Viloni hoy pierde, igualará a la masa su primer puesto en la tabla. ¡Cuánta presión para el hijo de Villa Urquiza! ¡Cuidado, cuidado! Entra con una palanca a la pierna, haciéndole una tijera baja. ¡Ahí está, se saca! ¡Atención! ¡Se saca Mozart! ¡Pero Viloni avisó! ¡Viloni dijo, no hay problema! ¡Puedo luchar con él, aunque no tenga Mozart! ¡Arriesga muchísimo Viloni! ¡Le da con todo a Rottweiler! ¡Lo castiga el hombre perro que está sin bozal! ¡Nadie se animó a enfrentar a Rottweiler sin bozal! ¡Se va arriba Viloni ahora! ¡Codazo al medio del pecho! ¡Ese es Viloni! ¡Ese es el número uno en nuestra tabla de posiciones! ¡Le está dando duro el puntero al mejor amigo del hombre! ¡Rottweiler sin reacción domina a Viloni! ¡Todo para Viloni! ¡Otro vuelo de Viloni! ¡Se va a la tercera! ¡Va de pecho! ¡Sí, sí, sí! ¡El vuelo del Ángel Rubio! ¡Lo tiene! ¡Lo tiene, sí, señor! ¡Lo tiene! ¡Vamos, la cuenta! ¡Vamos, uno! ¡Vamos, uno! ¡Vamos, Cornadis, está lento hoy! ¡Muy dudosa Cornadis hoy! ¡Lo sorprendió la velocidad de Viloni! ¡Pocas veces a Rottweiler le dieron así! Bien, Viloni. Rottweiler quería aprovechar que se subía a la tercera. Ahí está la tercera. Patada voladora, patada canguro. Lo toma en el aire. ¡Increíble! Lo anticipó Rottweiler, que ahora toma la tercera como Viloni. ¿Qué va a hacer el Can? Cobra, cobra Viloni. Cobra Viloni. Cae desde arriba. Se tira también Rottweiler. Terrible el perro. Nadie esperaba que cambiase el rumbo de la lucha. ¡Le están dando con todo al puntero del campeonato! ¡Rottweiler cambia el rumbo del match! Y notamos un silencio absoluto que ahora se convierte en cántico. ¡Viloni, Viloni! ¡Grita la tribuna! ¡Quieren alentar al número uno! ¡Tira una tijera, Rottweiler! ¡Quieren alentar al ídolo de Villa Urquiza! ¡Pero Rottweiler sigue castigando! ¡Lo llevaba ahora con candado en la cabeza! ¡Palanca! ¡Palanca y a la pierna! ¡Le tiene la palanca al tobillo! ¡Atención con nadie! ¡Puede llegar a abandonar Viloni! ¡Le está retorciendo el tobillo, Baldo! ¡Quiere romperle un pie! ¡No tiene bozal, pero parece más fuerte el Can! ¡Conmovido Rottweiler reacciona a Viloni! ¡Sin embargo, viene y va, viene y va, viene y va! Castigando otra vez. Ahí está. Le tuerce la pierna. Quiere cubrirse con la soga Viloni. No lo deja Rottweiler, que tira hacia atrás. Una lucha increíble. Encarnizada. Dos titanes. Dos hombres fortísimos. Arriba del ring. Se suelta Viloni. Lo tira hacia adelante. En una cobo invertida. No puede apoyar el pie Viloni. Herido por el durísimo Rottweiler, que no tiene bozal, pero hoy una fuerza increíble.
está envalentonado contra el número uno. Él también quiere ser número uno, castigando con golpes a la cara a Viloni. Ahora domina Viloni, que sigue con el problema en su pie derecho. ¡Terrible cambio al medio! ¡Cayeron los dos secos! Quedan los dos tirados. Los dos se levantan otra vez. Ahí está uno y otro castigando a Viloni. Arriba y abajo. Uno y otro. Se va la soga para tomar carrera. Patada voladora. Lo tira y lo saca del ring a Rottweiler. ¡Cuidado que está sin bozal! ¡Cuidado, atención, madre! ¡Atención! Viloni que amaga. ¡Se tira ahora sí! ¡Con un torniquete excepcional! ¡Cae arriba de Rottweiler! Agónicamente el vuelo de Vilones sobre Rottweiler. Uno y otro están con todo. La lucha sigue abajo. Se lo lleva contra el borde del cuadrilátero. Allí aprovecha Rottweiler. Lo toma de la cabeza. Se tiran con la escalera. Uno y otro se castigan. Uno y otro. Ahí está Rottweiler que pide clemencia. Rottweiler que dice, sáquenmelo de encima. No aguanta el perro. No aguanta Rottweiler. Es durísimo el combate abajo. Cuéntele. No se da por vencido el Cuente con nadie, que si no suben antes de 10 quedan los dos descalificados. ¡Cuéntele! Viene y va. La lucha le duele mucho la pierna a Viloni. No les importa. Quedan los dos. Sube Viloni. Atención. Vamos con la cuenta. Le queda Rottweiler. Vamos, vamos. Ya está arriba. Ya está arriba. Pare la cuenta. Rengueando Viloni. Está mal Viloni. Sí, señor. Ahí está. Lo toma de la cabeza ahora Rottweiler con toda fiereza. Lo toma hacia atrás. Lo estrangula. Se lo lleva al piso. Ahí está estrangulando Rottweiler. Vamos a ver cómo se define esto. Ahí está. Vamos. Presta atención con nadie. Puede llegar a abandonar Viloni. Lo tiene otra vez en esta posición. Y castiga, castiga a Viloni esta vez con todo. Vamos, que se lo saca de encima. Están agotados. Les queda muy poca fuerza. El último aliento. Casi desvanecidos. Reciben la cuenta de Cornadis. Suple hacia atrás, cuenta 10, dice 10, Cornadis dice 10. Dice 10, le busca el brazo a Rottweiler. ¿Qué hace? ¿Qué hace? Le busca el brazo a Rottweiler solamente. No, no, ahí está. Los dos brazos arriba. Hay empate. Hay empate para el árbitro. Hay empate para Cornadis. Igualdad, mis amigos. Agónicamente salva por un punto. ¿Qué pasa ¿Qué con hace Rottweiler? Cuidado, Rottweiler, no. Déjele el panchito al chico. Rottweiler le roba un panchito y se los lleva. Se van comiendo. No, señor. No, señor. No puede hacer eso. Mientras vemos a Viloni con el saludo después de este empate a toda su tribuna. Dos conclusiones rapiditas. Uno, solamente por un punto está ahora arriba en la tabla Vicente Viloni, que parecía claro puntero. Dos, atención comisionados, Rottweiler sin bozal no puede luchar. Tiene una fuerza sobrehumana y hoy se evidenció. Podemos, por favor, señor director, ver el vuelo de Viloni. Ese vuelo increíble. Ahí está. Se para con la soga. Va hacia atrás. Toma carrera. Pega un giro en el aire. Excelente el accionar de Viloni. Lástima que fue empate. Vamos con Leo, entonces, al centro del cuadrilátero para seguir en 100% lucha. Damos comienzo ya mismo, Uni, a la Wrestling Machine. Con tecnología de última generación. Sistema touchscreen, comenzamos ya. Está girando la Wrestling Machine en sus casas, en la pantalla gigante del estudio Estadio de Telefe. Y el primero es... Torticolis, torticolis. Silbidos, abucheo del público para el hombre que con su cuello duro así quedó después de un combate. Sigue peleando para este lado, para el otro, para demostrar su fuerza. Es traidor, eso no podemos olvidarnos. Es malvado, le hace burla a sus rivales. Estamos en condiciones de presentar el 100% lucha a Torticolis. Torticolis, Torticolis. Qué bien no te agarró, qué torcido te quedaste. Torticolis, sobrando al público, amenazando a Leo Montero. Ingresa al estudio estadio. Torticolis, misionero, 1.96m, 112 kilogramos. Y en ataque favorito, el golpe descendente. Y el rival de Torticolis será... vamos a ver quién será el rival de Torticolis. Ahí está girando el Wrestling Machine. Esa es nuestra pantalla gigante del estudio Estadio de Telefe. ¡Torticolis! ¡Esa! ¡Brian Sánchez va por la
ciudad, señores. La pizza se le enfría, pero él va por toda la ciudad. Siempre entrega tiempo. Está apurado porque quiere trabajar, quiere luchar, quiere alimentar a sus hermanos, a su familia. Un hombre de bien, un gran ídolo de los chicos. ¿Tienen ganas de recibirlo? ¡Llega el delivery boy, Brian Sánchez! La pizza se le enfría y Brian Sánchez va por la ciudad. Un ejemplo para la juventud argentina. Este chico que ayuda a su familia, trabaja, estudia, es un atleta, es Brian Sánchez. Marplatense, 1,83 91 kilogramos, y en ataque favorito, el topetazo volador. Y vamos a ver ahora al compañero de Tortícolis, atención. ¿Quién será Eduardo? ¿Quién será Osvaldo? El compañero de Tortícolis que está enojado por el chiste que le hice. ¡Oh! Vamos de uno a otro, ¿eh? De un traidor a otro, de un desagradable a otro. El campeón de la lucha azteca. El hombre del bigote que masca chicle cuando lucha. Recordemos que la semana pasada recibió un ramo de flores de una amada. No sabemos todavía quién es, que había venido exclusivamente de México a verlo. Se enteró que estaba en este campeonato de lucha profesional y vino a visitarlo. Vamos a recibir a el mariachi Chulo. ¡Chulo! ¡Chulo! Enojado como siempre, con sus mariachis, marchando detrás. Guitarra, guitarrón. Trompeta, Chulo, el de Guadalajara. Mexicano, 1,71, 98 kilogramos. Y el ataque favorito para Chulo, el topetazo seco. Vamos buscando ahora el compañero de Brian Sánchez. Bien, amigos, están los mariachis. Está Don Benítez, Tortícolis y Chulo. ¡Murriata! Y el compañero de Delivery Boy es este hombre que se inscribió hace poquito en el campeonato. Con su capote humilla a sus rivales. Sus movimientos son rápidos y elegantes. Es bajo, es valiente, es el torero. Y todos juntos conmigo dicen ¡ole! ¡Ole! Llega desde España Manolo Murrieta. ¡Manolo Murrieta! Sacando pecho, valiente el torero de color turquesa, ingresa al estudio estadio de Telefe. Llega desde Madrid, llega Manolo Murrieta. Español, 1,85, 82 kilogramos. Y el ataque preferido, la toma de Astra. Juez de esta lucha, juez de esta lucha, el doctor Jamaica. Allí se saludan correctamente el argentino y el español. Esto va a comenzar. Ya. Llámelos al centro del cuadrilátero. Vamos, vamos, contra uno. Ahí está Brian Sánchez pidiendo enfrentarse a Chulo. Vamos, que esto empieza. ¿Y quién larga primero? Manolo Murrieta, que pide el ole a toda la tribuna. Levanta, levanta la popular. El torero español. Ahí va. Chulo como un toro. Tal si fuese un Miura, mete sus cuernos y embate. ¡Ándale, Chulo! ¡Ándale, Chulo! ¡Oh, le grita Murrieta! Sí, señor. Allí está Chulo, enojado. ¡Ahí está el golpe de las banderillas! ¡Ahí está Murrieta, que se va arriba, tijera voladora, sí! Con todo el torero. Atención. ¡Atención! ¡Córrase, Benítez, del medio! ¡Salga, que se va a lastimar! ¡Ahí está Chulo! ¡Ahí está Murrieta, que salta y no lo encuentra! ¡Astuto Chulo! ¡Volcó su experiencia traidora sobre el torero mexicano! ¡Le da cachetazo con mano abierta! ¡Tal si fuese un Miura salvaje desenfrenado! ¡Por eso lo echaron de Guadalajara! Por castigar de esa manera al mismísimo alcalde del pueblo. Ahí ahora se lo lleva. Ahí está en una japonesa. Lo tira hacia adelante y queda desparramado en la lona. Manolo Murrieta. Sigue ahogado
en su desconocida pena de amor, Chulo, y desata su agresividad sobre el torero. ¡Entra Tortícolis! ¡Entra Delivery al ring! Lo sacaron del ring al español. No esperaba semejante fuerza por el lado de Chulo. Allí está. Iba para una puesta de espalda, pero rápidamente sale el gigante Tortícolis. Palanca al brazo. Se lo lleva atrás. Queda en puente Brian Sánchez. Ahí están los dos titanes en el centro. Se encuentra ahora una gomera con patada voladora y lo derriba. Gran trabajo de Delivery Boy. Que atención. Vuela y tira con todo codazo al pecho de Tortícolis. Tomando velocidad con la soga. Lo veíamos a Brian Sánchez, que ahora cae con una zancadilla, palanca la rodilla y al tobillo de Tortícolis. Ahí está aplicando toda la fuerza, toda la fiereza del misionero. Allí está Brian Sánchez, que no puede aguantar. Y así es la lucha que castiga ahora abajo. Doble golpe, golpe a la cara, la tira y le mete un golpe en la garganta. Increíble, Baldo. Así golpea también Tortícolis a los farmacéuticos. Cuando sin receta no le quieren vender azufre. Patada hacia atrás. El Ushiro Geri del karate ahora aplicado por el misionero. Se lo lleva ahora ¡no! a la tercera. Cuidado que lo tiene Chulo. Ahí está. Lo vemos que lo están castigando y no da más. Está prácticamente desmayado en la tercera. Brian Sánchez lo están manejando. ¿Qué le está haciendo? No, señor. No, señor. No, señor, lo están torturando la tercera. Cuidado con la nuca y el cuello del chico. La tortura del monaguillo chino. Entre dos, sin embargo, zafó Delivery Boy, que le pide a Manolo. ¡Ándale, ándale, 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 Manolo! Con agilidad, Manolo Murrieta ingresa con una patada voladora que asemeja en el pecho de Chulo. Ahí esquiva, ¡ole! Lo va a gastar con su técnica el campeón español a Tortícolis. ¿Qué dice Tortícolis? ¡Duda de la virilidad de Manolo! No, señor, es un hombre valiente, es majo, es español, es Manolo Murrieta, que cae ahora en el centro del cuadrilátero. Ahí va Tortícolis. Cuidado, cuidado, cuidado con la mesa del jurado. Cuidado ahí, le tira de la nuca, lo castiga atrás, lo tiene de la espalda trabajando en el mentón del español, castigándolo ahora. Y Tortícolis se aprovecha de la diferencia física, Maldo. Sin embargo, reaccionó el torero español. Manolo le da en el estómago a Tortícolis. Ha caído el gigante misionero. Atención desde la tercera. Un salto excepcional del español. Manolo Murrieta que pide ole. Ole y ole y ole. Grita la tribuna, codazo a la espalda. Cae mal, cae mal. Y le duele a Tortícolis. ¡Otra vez! Domina el torero. Cambia palabra con Chulo. Pide cambio Tortícolis. Va a entrar Chulo, va a entrar Delivery Boy, que trabajó mucho. Benítez no le dio feriado esta semana y trabajó 16 horas extras sin poderlas cobrar. ¡Qué rápido se mueven los dos! Va Chulo, va Delivery. Ahí está, una tijera voladora. Toma de brazo, no lo puede encontrar. Otra vez más. Y Chulo, 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 que no le da, pero castiga abajo, castiga. ¡Sí, señores! Ahí va Chulo. Encuentra al gigante misionero, cómplice Jamaica. ¡Actúe, Jamaica! Si toca soga, tiene que separar. Ingresa ahora Murrieta. Quiere separar el mismo, pero no puede. Chulo lo para de un golpe. Los dos castigando. Los dos se preparan. A ver qué están planificando. Los tiran contra la soga. ¡Vuelve! ¡Doble pulca! ¡Doble guillotina! Observen cómo se hablan Chulo y Tortícolis. Preparan la estrategia y hasta el momento técnicamente les va bien. Salen los dos. Ahí está Brian. Se tiran los dos. ¡Sí, señor! Ingresa con doble gomera. Topetazo de hombro y los derriba. Gran reacción, mis amigos. Toma de asta. Hay toma de asta. Atención. Hay toma de asta. Y también Brian Sánchez con vuelta. Vamos uno. Vamos Jamaica. Uno, dos, tres, tres. ¡Sí, sí, sí, sí! Gran victoria, gran. La dieron vuelta en el momento justo. Un ataque de nervios de Delivery Boy que no puede parar contra este elemento dudoso que es Tortícolis. Gran definición, gran, de las mejores de este certamen. Queremos ver los brazos en alto, Jamaica. Queremos ver los brazos, déjelo. No vale la pena, Brian. Los brazos en alto, victoriosos. Se retiran Brian Sánchez y el torero Manolo Murrieta.
Vamos, por favor, con la repetición, señor director. Observen, un doble duelo. Golpean topetazo de hombro. Los dos ingresaron de manera excepcional al ring, derribando a sus rivales. Se hizo justicia. Buena esta dupla. Manolo y Delivery como para un broche de oro final, Leo Montero. Así es, señores, bien por Delivery Boy. Había bronca, recordemos que Torticolis le había afanado la motocicleta al pobre Delivery Boy en programas pasados. Señores, hemos llegado al final. Esperamos que lo hayan pasado muy bien en casa. El público aquí también la pasaron bien. Nos alegramos muchísimo. Gracias por la compañía de cada domingo. Señores, nos retiramos. Hasta la próxima semana. Un beso muy grande.